periodistas con un mínimo de sentido crítico. Dijo, la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Madrid está llamada a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre esas dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco el significado que entiendo inevitable de estas tres cifras. Hemos invertido miles de millones de euros de recursos públicos para prestar una nueva infraestructura de transporte llamada a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús van a seguir desplazándose en autobús. Esto que acabo de contaros conduce inexorablemente a formular una pregunta que a mi entender da en el clavo. ¿Quién tiene tanta prisa en la vida como para necesitar llegar en 1 hora y 35 minutos de Madrid a Valencia? Respondo, los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población, mientras permitimos que se degraden las posibilidades de transporte al alcance de la mayoría de nuestros conciudadanos. ¿Por qué digo esto? Si irrumpiese la alta velocidad ferroviaria, pero se dejasen como estaban antes los servicios de tren convencional, uno tendría que mitigar un tanto sus críticas. Pero allí donde irrumpe el AVE, sistemáticamente desaparecen los trenes baratos. ¿Quién es el principal y paradójico beneficiario en tantos lugares de la irrupción del AVE? Las empresas privadas de autobuses. Algo que parece clama al cielo en lo que respecta al uso inteligente de los recursos de todos. Tercera observación que quiero hacerles. No descubro nada cuando afirmo que nos encontramos inmersos en una genuina estafa. En el meollo de esa estafa está una palabra mágica, la palabra deuda. La estafa en cuestión tiene como fundamento principal la trampa. Nuestros gobernantes parecen empecinados en subrayar el principal problema que acosa a la economía española hoy es la deuda contraída por las administraciones públicas. Pues vaya por donde no es así. El principal problema, o el que probablemente no es, nos habla de la deuda contraída por los agentes privados. El 83% de la deuda española correspondía a bancos, cajas de ahorros, entidades financieras, secundariamente también a las unidades familiares. Hemos asistido a un proceso profundamente inmoral de nacionalización, de estatalización de la deuda privada, difícil de justificar en términos racionales y éticos. Ese proceso tiene en su trastienda una firme negativa de nuestros gobernantes a distinguir entre lo que muchos llamamos deuda legítima, aquella que en virtud de argumentos razonables hay que pagar, y deuda ilegítima, aquella que es el producto de las acciones especulativas e interesadas de esos agentes privados que acabo de mencionar. Para cerrar el panorama, y sé que no descubro nada, debo certificar que no hay nadie, absolutamente nadie, en la cárcel. Algo que nos emplaza ante un escenario extremadamente llamativo en lo que hace a la condición de fondo del proyecto de nuestros gobernantes de ahora como de antes. Una conclusión legítima e inevitable de lo que acabo de decir es que estoy afirmando que no tenemos que pagar buena parte de esa deuda contraída por los agentes privados. Pero digo esto, en este caso, con la vocación franca de llamar su atención, yendo al otro lado del espejo, sobre tres deudas que olvidamos permanentemente y que estas sí tenemos que pagar. La primera es una deuda histórica contraída con las mujeres, víctimas de siempre de una permanente marginación material y simbólica, y hoy víctimas por añadidura de la doble explotación del trabajo convencional en la economía y del trabajo doméstico. La segunda de las deudas pendientes nos habla de los derechos de los integrantes de esas generaciones venideras de las que acabo de hablar, a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. La tercera y última de las deudas olvidadas
refiere a los derechos de los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que acabemos por reconstruir nuestros maravillosos estados de bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de exclusión y de explotación. Cuarta observación que quiero haceros. Tenemos que asumir una discusión crítica sobre una figura que acabo de mencionar de pasada, los estados de bienestar. Lo primero que debo decir al respecto es que creo que cualquier discurso de contestación consecuente del sistema tiene que partir de una certificación de lo que históricamente han sido los estados de bienestar. Fórmulas vinculadas estrechamente con la lógica del capitalismo, que reclaman un permanente proceso de delegación de capacidades de decisión en otros, que se asientan en el despliegue permanente de fórmulas de sindicalismo de pacto, que paradójicamente han venido a ratificar muchos de los elementos negativos de esa economía de cuidados que cae prácticamente en exclusiva sobre las mujeres, que tienen una condición ecológica difícilmente sostenible y que, en fin, no pueden exhibir ningún elemento genuino que dé cuenta de su actitud solidaria hacia los habitantes de los países del sur. Una vez denunciada esta crítica, que considero, lo repito, que es insorteable de los estados de bienestar, uno tiene que encarar claro los problemas del día a día. Yo no puedo decirle a un anciano que, como vamos a construir un sistema de comunas libertarias, debe renunciar a su pensión y al tratamiento en un ambulatorio de la Seguridad Social. Supongo que la tarea correspondiente consistirá, enunciada en sus rasgos más generales, en asumir las consecuencias de la crítica inexorable del estado del bienestar, pero garantizar que se preservan las consecuencias positivas que haya podido tener. En un movimiento como el del 15 de mayo, la conciencia de este problema se refleja verbalmente. Lo común es que los activistas del movimiento reivindiquen una sanidad pública y una educación pública socializadas y autogestionadas. Se agradece la buena voluntad vinculada con los dos objetivos que acabo de mencionar, pero mucho me temo que no estamos resolviendo el problema de fondo. Tal vez porque se resuelve. La lógica de la autogestión, la lógica de la socialización, se halla diametralmente enfrentada a la lógica del Estado. Hace años, cuando se produjeron movilizaciones estudiantiles, en repudio, creo, de la Ley Orgánica de Educación, cuantas veces tuve la oportunidad, me pronuncié a favor de una enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un buen día, cuando anunciaba esta recaída, recordé que hace 30 años, cuando yo estudiaba en la universidad, criticábamos agriamente la enseñanza pública por entender que era un mecanismo central de la reproducción de la lógica del capital. Y ojo que no íbamos desencaminados. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el transcurso de las tres décadas posteriores? Las agresiones han sido tales que en un momento determinado, cargados de respetabilísima razón, hemos decidido cavar una trinchera y acudir en defensa, cómo no, de la enseñanza pública. Conviene que esa defensa la etiquetemos, la adjetivemos. Yo trabajo en un departamento de ciencia política de una universidad pública, la Autónoma de Madrid. Si alguien me demandase la elaboración de un dossier en el que recogiese la actividad alternativa y comprometida de mi departamento, entregaría unas hojas en blanco. Lo público per se no otorga ninguna certeza en lo que respecta a la condición emancipatoria de la actividad correspondiente. Por eso es muy importante que adjetivemos aquello que estamos demandando. Y en ese sentido, al menos como principio de intervención, lo de la autogestión y la socialización me parece que son dos sustantivos pertinentes. Quinta observación que quiero haceros. Vuelvo un momento a lo del decrecimiento. Comúnmente, cuando hablo de decrecimiento, no me refiero a tres matrices mentales. Creo que están en la trastienda y que conviene de vez en cuando verbalizar. Desurbanizar, destecnologizar, descomplejizar. Explicar qué significa desurbanizar es fácil. Me parece que salta a la vista que uno de los problemas centrales de nuestras sociedades es el hecho